quiero dedicar, dar las gracias a José Luis Lara por todo este esfuerzo, por todo este trabajo, a todo el equipo que forma parte formáis parte de este grandioso evento, a Miguel, a todos los trabajadores del Ayuntamiento, a todas las personas que hacen posible que esto siga funcionando con todo el cariño que ellos le ponen. Gracias de todo corazón, José Luis. Quiero agradecer también al Ayuntamiento, esta noche con Pilar Pintor, todo el esfuerzo que se hace desde la Administración de Algeciras para que el flamenco... José Ignacio Landaluce desde el principio comprendió como alcalde que el flamenco era una cosa fundamental en la cultura andaluza y defiende a sus artistas, al campo de libertad y en particular a Algeciras. Así que muchísimas gracias, Pilar, se lo transmite al alcalde. Muchas gracias. En este rinconcito que es un escenario donde los artistas nos encontramos cómodos, nos encontramos felices, donde entregamos nuestro alma, nuestro sentimiento más escondido. Yo quiero esta noche brindar o hacer un homenaje a todos nuestros paisanos, a todas las personas del campo de Gibraltar que han fallecido por COVID, en este COVID, esta pandemia, para todas esas personas que han fallecido. Y muy particularmente se lo quiero dedicar a mi tía Hortensia, que se nos fue por COVID en el mes de enero. Así que para todos ellos vaya este homenaje. Muchas gracias. Thank you.